Hola, hola, almitas, ¿cómo están? Bienvenidos sean. Vamos a tener una lectura hoy diferente para todos ustedes, chicos. Vamos a ver qué te viene en este año que vamos a comenzar, pero solamente en los comienzos del año. No vamos a canalizar todo el año completo porque sería mucho para la lectura. Entonces, vamos a ver qué cambios vienen, qué cosas nuevas para este comienzo de año 2023, ¿verdad? Si no me equivoco, es el año que vamos a comenzar, que yo soy muy mala para recordar las fechas. Este año 2023, ¿cómo vas a comenzar tu año? Yo espero que sea mejor que este que estamos terminando. Espero, chicos, que el año que viene ustedes estén llenos de muchas bendiciones y que se abran sus caminos, si es que por ahí hay algunos caminos cerrados y, como llaman ustedes, mala suerte, ¿verdad? Que se abra todo eso y que, bueno, llegue para ustedes todos los sueños que ustedes están deseando. Saben que son lecturas abiertas y colectivas para todo el mundo y no va a resonar con todos. Así que vamos a ver cómo vas a comenzar tu año, los primeros meses de tu año, qué viene para ti. Y bueno, recordarles que no va a resonar con todos porque son lecturas abiertas y colectivas. Entonces, si no resuena contigo, simplemente déjalo fluir, no pasa nada. Quizás, bueno, en el siguiente video esté tu mensaje. Así que comencemos, chicos. Y vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Yo estoy ansiosa por ver cómo van a comenzar, chicos, el año. Si ustedes tuvieron un año difícil, bueno, esperemos que venga para ustedes un cambio de año. Y bueno, veamos qué se desarrolla aquí, perdón. Comienzos para tu año. Tienes un montón de ideas en tu mente. Mira nada más cómo se te quema la cabeza. Tú quieres hacer esta cosa, quieres hacer esto, quieres hacer aquello. Tienes un sinfín de ideas nuevas. Todo lo que no lograste este año que estamos por terminar, lo quieres hacer este año que vamos a comenzar. Y yo veo que sí vas a comenzar a fluir con las ideas. Eres una persona llena de innovaciones, ideas para aquí, ideas para allá. Estás lleno de muchos propósitos este año. Wow, tienes un 3 de pentáculos. Por fin vas a lograr esos sueños que tanto quieres. Esa cabeza que se está fluyendo tanto, esa cabeza que está ahí ideando y pensando en cómo lograr lo que no logró este año que vamos a terminar. Bueno, aquí viene ya la apertura. Aquí se ve cómo por fin este año vas a comenzar a lograr todo eso que se quedó varado, que se quedó frisado, que se quedó ahí en el pasado, en este año que vamos a terminar. Mira, tu economía va a estar, wow, vas a estar muy fluido en lo que es el tema del dinero, wow, porque tus ideas obviamente te van a dar fluidez económica. Cuando nosotros ponemos a trabajar nuestra mente y nos enfocamos en eso y lo deseamos mucho, las cosas se realizan. Cuando tú te enfocas mucho en algo y lo visualizas, ya lo tengo, ya es mío, ya está aquí. Bueno, eso viene. Mucha fluidez económica, chicos. Dinero que te deben, deudas que saldas o deudas que te saldan. Vas a tener un año. En el tema económico no vas a tener ningún problema. En el tema económico tú estás muy fluido. Aquí te están diciendo que era solamente cuestión de tiempo. No era a tu tiempo, sino a los tiempos divinos. Por eso es que quizás este año tuviste unas malas rachas, estuviste pasando por procesos difíciles, pero este año viene diferente para ti. Este año, ya te lo dije, vienen caminos abiertos con el tema económico, cosas que estabas esperando con tiempo. Entonces este año van a comenzar a darse, van a comenzar a fluir, chicos. Yo lo que veo aquí es que tú tienes que cambiar tu mente tan negativa. Tú eres una persona que piensa demasiado y que se adelanta al futuro y que ya está pensando que las cosas van a ser de un modo cuando todavía ni siquiera se comienzan. Y tus pensamientos negativos muchas veces han sido para ti obstáculo para lograr tus objetivos. Porque tú puedes, pero en tu mente tú te pones, no puedo, no puedo, no es para mí, es demasiado, ¿cuándo, cómo hago? No, tú puedes, pero lo que yo veo aquí es que tú mismo te cierras tu mente y eso obviamente te cierra los caminos también, no solamente tu mente, tu negatividad. Muchos de ustedes tienden a ser muy negativos con lo que es el tema del pensamiento. Yo no puedo, yo no merezco, yo no sé cómo, ¿cómo le voy a hacer? No, claro que puedes, simplemente tienes que abrirte a tu mente y a pensar, a sentir y a traer lo que quieres para que entonces se pueda dar. Este es tu año, este es tu año. Vas a comenzar ya a pensar más en ti y no en los demás. En esta ocasión se acabó el sí para todos y comienzas con un no. Y ahora vas o estás aprendiendo a decirle no a las personas.
va a llegar el amor a tu vida. Para los que están solteros, va a llegar una nueva persona a tu vida con la cual vas a comenzar a compartir, con la cual quizás comiences una relación. Se ve también aquí una persona que va a llegar a tu vida. Y por fin se liberan todas esas cargas. Tú tienes muchas cargas. Este año tuviste muchas cargas con el tema económico, con el tema familiar y con el tema de pareja. Siento que esos caminos estuvieron muy bloqueados. Pero para muchos el tema principal aquí es el dinero. Y este año va a haber mucha fluidez. Parejas que llegan, vas a comenzar como que a procesarte para ti mismo desde tu interior. Comienzas todo un proceso de yo primero y los demás que esperen. Un proceso de aprender a decir no a las personas, porque tú eres de los que le cuesta mucho trabajo decir no a todo. Quieres decir que sí, dándole gusto a los demás, pues para no perder esa relación, para no perder esa amistad. Y te pones tú como segunda parte, no como prioridad. Veo también que vas a tener que comenzar a cuidarte de las personas que se acerquen a ti. Muchos de ustedes van a comenzar proyectos individuales, pequeños negocios, pequeñas cosas que se van a hacer. Y es ahí donde entonces vas a conocer a tus verdaderas amistades, a tus verdaderos familiares. Entonces tienes que ver bien en quién confías o a quién le cuentas tus cosas, porque se ve aquí que va a haber personas que en cuanto tú comiences a fluir con tu negocio, con tu dinero, con tu economía, van a empezar a acercarse, amistades falsas, personas que no te convienen. Entonces tienes que estar muy alerta con la envidia. Hay muchas espadas en la lectura, significa que hay muchas personas que no desean cosas buenas para ti, que no están deseando que tú cumplas tus sueños o que logres lo que quieres. Ten mucho cuidado con las amistades falsas. No son familia, son amistades falsas. Fíjate que yo te veo aquí también como vas a comenzar a abrir, se te van a comenzar, perdón, a abrir los caminos con el tema del amor. Para ustedes van a llegar nuevas personas y para muchos viene esa persona que se va a acercar, que hace mucho tiempo no sabías de esta energía, se va a acercar. Tus limitaciones son mentales y tú estás dentro de esta burbuja creyendo que nada es para ti, que tú no puedes, que no mereces. No, sal de esa energía. Tú riges la luna y eso es una persona con pensamientos siempre negativos. Te cuesta mucho trabajo ser positivo en cuanto a lo tuyo, incluso hasta en tu propio físico. Lo que tú ves no te gusta, lo que ves frente al espejo no te hace feliz. Entonces evitas eso, no lo evites, trabaja para poder cambiar ese pensamiento de ti mismo negativo. Wow, se ve aquí reconciliaciones con personas que ya estaban de tu pasado, con personas que ya estaban, vamos a decir que creías que estaba perdida la relación o la amistad. Vienen reencuentros, pero son reencuentros o quizás son personas a las que tú alejaste. Algunas son que se alejaron, pero la mayoría son que tú alejaste. Bueno, los que realmente están solteros van a conocer el amor. Van a comenzar una relación con una persona nueva. Obviamente es una persona nueva. Para otros tantos regresa alguien del pasado. Pero también se ve aquí que van a tener la oportunidad de comenzar una nueva relación con alguien. Va a ser una persona muy especial, con mucha conexión. Cuando tú veas a esa persona, vas a sentir como que ya la conoces de mucho tiempo. Y esa conexión tan bonita que se va a hacer, bueno, te vas a sentir súper especial porque es una persona que sabe tratar a la pareja. Es una persona muy amable. Es una persona que puede ser menor que tú, pero que no por eso quiere decir que no esté madura. Te vas a volver a enamorar, dicen las cartas. Muchos de ustedes ya ni creen en el amor, ya no están esperando nada del amor, ni siquiera de una pareja. Pero este año te vas a volver a enamorar. Es como que vas a abrir tu corazón de nuevo a una nueva oportunidad. Tú siempre te mantienes con el corazón abierto para nuevas oportunidades. Tú sí crees en el amor y aunque te han lastimado, se ve claramente que tú sí estás abierto al amor, simplemente que no ha llegado la persona correcta y por eso sigues ahí conociendo gente, saliendo con una persona, con otra, pero no nadie fijo en tu vida porque sientes que no ha llegado esa persona ideal para ti. Tienes mucho que ofrecer, demasiado. Eres una persona muy segura de sí misma, pero con pensamientos negativos. Fíjate, tu seguridad es otra seguridad, no la seguridad que tú necesitas sobre lo que tú mereces o sobre lo que tú vas a lograr. Son seguridades sobre tu físico, sobre otras seguridades económicas quizás, pero no tienen que ver con seguridades de tus pensamientos.
Tú no eres una persona insegura. Lo que pasa es que tus pensamientos te traicionan. Porque fíjate, aquí te sale una carta que dice, tú puedes, tú eres seguro, tú tienes mucha fortaleza, pero tú mismo te enclaustras en tus pensamientos negativos de no poder o no merecer. Un año muy bonito, chicos, miren las cartas. La voy a tomar, chicos. Un año muy bonito, chicos, ¿ok? Donde ustedes van a conocer el amor, donde regresan parejas, donde llegan nuevas personas, incluso amistades que ya estaban ahí fuera de tu vida van a regresar también. Contactos con personas que ya creías que ya se había terminado la relación, la amistad, van a regresar. Mira, me dicen aquí que tú estás esperando algo. En este nuevo año que comenzamos, tú estás esperando algo. ¿Y qué crees? Se te va a dar. Si no se te dio en este año viejo que vamos a terminar, el año nuevo que vamos a comenzar sí va a ser para ti. Tú tienes la llave, tienes la clave, tú tienes la respuesta para todo, para lograr tus cosas, para llegar al objetivo que tú deseas. Eres muy inteligente y, bueno, debes saber usar tu inteligencia para tus proyectos y para tu vida personal. Fíjate que me dicen que tú sigues pensando en una persona del pasado y es como que tú quisiste soltar porque realmente sí se ve que luchaste, trabajaste por soltar esa energía, ese amor, pero aún lo tienes ahí muy dentro de tu corazón. Sigue fluyendo ahí, sigue ahí molestándote el qué estará haciendo, cómo estará. Sigue ahí la cosquilla de esa persona que ya no está en tu vida. Aún sigues recordando. Este año va a ser wow, para muchos de ustedes. Tienes un 10 de bastos, mucho trabajo, muchos proyectos, muchas cosas que tienen que ver con el trabajo, mucho. No veo tantos viajes, pero sí lo que veo son proyectos, pequeñas microempresas, negocios pequeños, uniones con otras personas que tienen que ver con el trabajo. Aquí te vienen un 10 de trabajo, o sea, vas a estar full este año de trabajo. Amor, trabajo, dinero, o sea, vas a tener un año muy bonito, muy, muy bonito, lleno de muchas cosas que no habías logrado, sueños que vas a cumplir. Eres una energía muy orgullosa, eres una persona que le gusta, okay, enseñar, presumir lo que tiene, todos tus logros y hacerle saber a la gente que todo lo que tú has logrado y lo que tienes lo has logrado a base de tu trabajo, de ti, no de nadie. Tú no has pedido la ayuda a nadie. Tú eres un emperador seguro, una persona que va hacia adelante, que ha logrado y que aún le faltan muchas cosas por lograr. Pero vamos a ver este año, chicos. Es un año muy bonito, se ve un año muy, pero muy seguro. Un año con muchos proyectos, un año que se ve que va a estar de maravilla. Esperemos que así sea, claro que sí, chicos. Un año lleno de muchas bendiciones para ustedes, chicos. Así que cerremos la lectura con la última carta y veamos qué es lo que tienen los guías. Mira, tienes un 4 de pentáculos. Tienes que saber cómo administrar tu dinero. Tienes que ser posesivo con tu dinero y no soltarlo, ponerlo detrás de rejas. O sea, ahorrar tu dinero porque eres una persona que es muy suelto para el dinero. Te falta celo por el dinero. Entonces, te están diciendo, sé más ahorrativo. Enfócate en cómo ahorrar para el futuro, en cómo invertir si hay que invertir y cómo manejar ese dinero que va a llegar a tus manos. Así que bueno, chicos, los dejo por hoy. Muchísimas gracias a todos por quedarse hasta el final. Y bueno, búsquenme en todas las redes, Bequita los 44, por todas partes. Ya saben, yo siempre ando por ahí para ustedes. Cuídense mucho y bueno, vamos a estar aquí en contacto este año que ya se terminó y el año que estamos por comenzar. Ya saben, esto no se termina aquí.